MMA. Pero, señora... Que te calles. Hoy vamos a conocer la historia de ascenso y caída de Tyson Fury. He hablado. ¡Como yo! Tyson Luke Fury nace el 12 de agosto de 1988 en Manchester, Inglaterra. Fruto de un parto prematuro, los médicos le dieron pocas esperanzas de sobrevivir a aquel pequeño de apenas 500 gramos. Pero su padre, que ya había perdido a dos hijos con anterioridad, se negó a aceptarlo. Dijo que su hijo era un luchador y que saldría adelante. A modo profético, fue bautizado como Tyson, en honor al entonces campeón invicto de los pesos pesados e ídolo de su padre, Mike Tyson. Y es que la lucha y el boxeo forman parte de su ADN. Los Fury pertenecen a los Travelers, una comunidad nómada de origen irlandés a los que se conoce comúnmente como Gypsies o gitanos, a pesar de no estar emparentados en absoluto con el pueblo gitano rumaní típico del resto de Europa. Una parte muy importante de la cultura Traveler es el boxeo, concretamente el boxeo gitano, modalidad clandestina en la que se pelea sin guantes, sin ring, sin rounds, y solo se para cuando alguien es noqueado o dice basta. ¡Ya basta! Además, se utiliza a menudo como forma de zanjar disputas entre familias. Si habéis visto la famosa película Snatch, Cerdos y Diamantes, sabéis a lo que me refiero. No se entiende casi nada de lo que dicen. ¿Préstame? ¿Quieres una caravana? ¿Para qué cojones quiero una caravana sin una puta rueda? ¿A dónde vas, tío, tía? ¿Quieres pelea? No vas a ninguna parte, bola de sebo. Tú te quedas hasta que acabe el trabajo. Creciendo en este ambiente, era de esperar que el pequeño Tyson se interesase desde muy pequeño por el boxeo, pero todavía más teniendo en cuenta que casualmente su padre, John Fury, era boxeador profesional y clandestino, y que en general toda su familia estaba involucrada de un modo u otro en el boxeo. ¡Qué era casualidad! Bartley Gorman, legendario campeón del boxeo clandestino, que se proclamó rey de los gitanos entre 1972 y 1992 y al que tal vez le hagamos historia, también es pariente suyo, y de él tomaría su apodo en su carrera deportiva, Gypsy King. Además, poco a poco aquel pequeño bebé prematuro de 500 gramos no paraba de crecer. Su profesora de la escuela recuerda que con 6 años aparentaba el doble de edad. No obstante, era el prototipo de gigante bonachón que no se metía con nadie. Positive energy. Pero curiosamente solo pensaba en una cosa. Boxear. Y no solamente boxear, sino que quería ser campeón del mundo de boxeo. Siguiendo la tradición Traveler de abandonar la escuela tras la educación primaria, Fury comenzó a trabajar con su padre en una compraventa de coches desde niño, pero al mismo tiempo se enfocaba cada vez más en sus entrenamientos de boxeo. Cuando mi padre iba al gimnasio, iba al gimnasio con él y estaba hitting the bags. Mis hermanos, cousins, everybody boxes. So we all used to fight each other as kids growing up. A los 16 años tiene su primera pelea de boxeo amateur e inicia una exitosa carrera que rápidamente lo ubica como una de las grandes promesas del boxeo británico. En el 2007, tras ganar el campeonato europeo amateur, intenta hacerse un hueco en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, pero el equipo nacional prefiere a David Price, boxeador más experimentado y que de hecho había derrotado a Fury ese mismo año. Decide probar suerte con Irlanda, pero es incapaz de demostrar su ascendencia irlandesa, pues su padre, como buen traveler, nunca había registrado su partida de nacimiento. Frustrado el objetivo olímpico, se desquita ganando el campeonato británico amateur de peso superpesado el mismo año, 2008. Y es en ese momento cuando decide dar el salto a profesional. ¡Porque es lo que un hombre hace! Debutando el 6 de diciembre derrotando con facilidad a su rival por KO en el primer asalto. ¡Doy y hace ¡pum! Combate en el que ya podemos observar el físico de Fury completamente desarrollado. Una torre de 2 metros 6 centímetros, con unos brazos más largos que un día sin pan y con su característica barriga cervecera. Esta dinámica se repite en sus 6 combates posteriores. Alcanzando un récord perfecto de 7 victorias con 7 KOs, finalizando a todos sus rivales en su primer año como profesional, en 4 rounds más o menos. ¡Bien hecho! A pesar de tener solo 21 años, su carisma y su talento ya le habían convertido en una de las grandes estrellas del boxeo británico. En su octavo combate pelea contra el campeón inglés de peso pesado, John McDermott, combate al que entraba como gran favorito, pero que contra todo pronóstico se le complica mucho. Después de 10 asaltos durísimos, Fury se lleva la pelea y el título en una decisión muy polémica, tanto así que obligó a la Federación de Boxeo a cambiar el número de jueces en cada pelea y a dar la revancha a McDermott. Tras 2 combates de trámite, ambos boxeadores se enfrentan de nuevo por el título, pero esta vez Fury no deja lugar a dudas y derrota a McDermott por KO en el octavo asalto. As the hand speed of McDermott falls.
Sus siguientes tres combates los vence con autoridad. Su ascenso iba viento en popa. Pero entonces su padre, entrenador y principal apoyo, es condenado a 11 años de prisión tras sacarle un ojo a un tío por antiguas rencillas de Travelers. It's better than being dead. It's not much better than being dead, but I'd rather be in jail than dead. Yep. Y Tyson se pasa casi medio año apartado del ring. Regresa para enfrentar a otro gran prospecto de las islas, Derek Chisora, en un combate de unificación entre los dos campeones nacionales de peso pesado. Además, ambos llegaban con un récord idéntico, 14 victorias, 0 derrotas. Pero Fury hace un combate muy inteligente y se corona como el indiscutible campeón británico tras una victoria a puntos. Pero ya sabéis, uno no es realmente campeón hasta que defiende el título. Y Fury lo hace en dos ocasiones. Primero contra Nikolai Firza y después contra Neven Pagic. Aunque contra este último se lleva una sorpresa, recibiendo casi el primer KO de su carrera en el segundo asalto. ¡Bum! Pero recuperando y finalizando el combate en el tercero. ¡Bum! Pegué un salto y me fui a la otra punta de la habitación. Acto seguido deja vacantes sus títulos para pelear por un torneo de menor prestigio, pero de gran valor sentimental para él, el campeonato irlandés de peso pesado. Pues a pesar de haber nacido en Manchester, Fury siempre ha reconocido Irlanda como su tierra natal. Vence con facilidad al veterano Martin Rogan, permitiéndose incluso el lujo de realizar toda la pelea como zurdo, en teoría, su lado más débil. ¡Ay, zurditos, zurditos de mierda! Con el campeonato irlandés en sus manos, disputa su primer campeonato internacional, derrotando con comodidad al italoamericano Vinny Madalón y proclamándose campeón intercontinental de la WBO. Esta victoria lo posiciona en los rankings como aspirante a los campeonatos mundiales. Y con tres triunfos más, obtiene su primera oportunidad de pelear por un título mundial, casualmente contra un viejo conocido, Derek Chisora. En este segundo combate entre ellos, además de la gran mejora técnica de Fury, podemos observar cómo también se rapa la cabeza, abrazando con orgullo su incipiente calvicie y derrotando con contundencia a Chisora, convirtiéndose en campeón del mundo y calvo fantástico simultáneamente. WBO Heavyweight Eliminator, now the European and two-time British Heavyweight Champion. Lamentablemente, la felicidad en el ring contrastaba con el drama de su vida personal, pues acababa de perder a su tío Hughie Fury en un accidente doméstico. Y casi al mismo tiempo, su mujer sufre un aborto a los 6 meses de embarazo. Para superarlo se centró absolutamente en su carrera, y con la ayuda de su padre recién salido de prisión tras conseguir la condicional, puso el foco en el animal que estaba dominando la división de peso pesado con mano de hierro durante casi 10 años, Vladimir Klitschko. Vladimir y su hermano Vitaly se habían repartido todos los títulos importantes de la división durante años, y tras la retirada de este último, Vladimir era sin discusión el rey de los pesos pesados. Con un importante récord de 64 victorias, 53 KOs e invicto desde el año 2004, el veterano campeón de 39 años estaba esperando nuevos desafíos. Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo. ¡Hijos de puta! Tras una pelea de preparación contra el rumano Christian Hammer que Fury solventa por un KO, se pacta la pelea contra Klitschko en uno de los combates más esperados de la década. Ambos boxeadores se enfrentan el 28 de noviembre del 2015. Y a pesar de entrar con las apuestas en su contra, Fury sorprende a todos al vencer por decisión unánime al campeón en su casa, acabando con su reinado y haciéndose con 5 de los grandes campeonatos de los pesos pesados. Curiosamente, al haber alcanzado tal nivel de éxito y al haber superado a Vladimir, que representaba su principal objetivo y motivación, se quedó vacío. Y tras haberlo derrotado y alcanzado sus metas, los fantasmas que había estado escondiendo bajo la alfombra regresaron de golpe. Además, un mes después de la pelea, Fury y su primo Hughie fueron acusados de dopaje. Uy. Al reportar altos niveles de nandrolona en uno de los análisis previos a sus peleas. Niveles que justificaron diciendo que habían comido carne contaminada de un jabalí sin castrar. Peores excusas me he encontrado. Al margen de esto, Fury estaba obligado a dar una revancha a Vladimir, por contrato. Pero el británico ya había perdido la motivación por boxear y le chupaba todo un huevo. Empezó a consumir diariamente alcohol y cocaína al nivel de Van Damme en su peor época. Y a ganar peso, mucho peso. Cayendo además en una profunda depresión. Su deterioro físico se hizo tan exagerado que fue declarado no apto para pelear y fue despojado también de los títulos que acababa de ganar. Sumido en su pozo de depresión, llegó a pensar en el suicidio y nadie confiaba en que volviese a boxear. Tras haber tocado fondo, Fury, una persona sumamente religiosa, encontró el camino de vuelta de manera inesperada. I was sat there, and I got on my knees and I was praying and begging God to help me. My chest was wet with tears. I almost accepted that was going to be my fate, an alcoholic. After praying for about 10 minutes, I got up,
and I felt the weight of the world was lifted off my shoulders. And for the first time in years, I knew I was going to make a comeback. Regresó al gimnasio y poco a poco se fue recuperando. Primero recuperó la forma física. Y después recuperó la motivación para volver a boxear. Positive energy. Más de 2 años después de su última pelea, Fury regresa al ring por todo lo alto, derrotando primero a Sefer Seferi y posteriormente al italiano Francisco Planeta. Nada más terminar esta segunda pelea, en el propio ring se comienza a promocionar la pelea contra Wilder. Durante la caída de Fury, Vladimir se había retirado, dejando un hueco enorme en la división, y ahora Wilder era considerado como el rival a batir en los pesos pesados. Con un brutal récord invicto de 40 victorias con 39 KOs, 7 defensas del título consecutivas y poseedor de una de las derechas más devastadoras de la historia del boxeo, el americano partía como favorito. No obstante, en el combate, Fury se muestra muy superior a su rival, controlando las distancias con su jab y conectando muchos más golpes, hasta que, en el último asalto, Wilder por fin conecta su derecha. Este ya lo estaba celebrando. Era imposible recuperarse de un golpe así. ¡Y hace pum! Pero acostumbrado a levantarse en la vida una y otra vez, Fury, en una escena digna de película de Rocky, se pone en pie. Y no solo eso, sino que termina el asalto atacando y haciendo retroceder a su rival. Los jueces decretaron un empate en una decisión bastante controvertida que dejó muchas cuentas por saldar. Ambos tuvieron 2 peleas más antes de volverse a enfrentar en una esperadísima revancha. En esta ocasión, Fury no lo deja en las manos de los jueces, domina la pelea absolutamente. Hasta que en el séptimo asalto, la esquina de Wilder decide tirar la toalla ante el castigo que estaba recibiendo su luchador. Fury lo había conseguido, había resucitado de entre los muertos para proclamarse de nuevo campeón del mundo, superando su depresión y adicciones por todo lo alto. A pesar de la contundencia de su derrota, Wilder no estaba conforme y buscó todo tipo de excusas, como que el traje con el que había entrado era demasiado pesado, que Fury había hecho trampas con sus guantes, que mucha gente ve los vídeos de IQFight sin estar suscrito, sin seguir la cuenta de Instagram o Patreon, y que eso le dolía mucho. Polémica que hizo necesario un tercer enfrentamiento. Y en una de las mejores peleas por el título de los pesos pesados que se recuerdan, en la que ambos luchadores se derriban varias veces, finalmente fue el Gypsy King quien finalizó con una devastadora derecha a su rival. En el undécimo asalto, zanjando cualquier discusión acerca de quién es el nuevo rey de los pesos pesados y ganando también un puesto en la lista de los calvos fantásticos, en el número 9, por encima de La Roca. En el momento de hacer este vídeo en victorias puras de las historias hechas, con su récord invicto de 31 victorias, se posiciona en el número 3. De este guerrero podemos aprender muchas cosas, y podemos sacar en claro que si bien tus orígenes pueden marcar tu vida, eres tú quien le da forma, y cómo con esfuerzo y trabajo duro puedes llegar a lo más alto. Aunque una cosa es llegar, y otra, mantenerse. Fury nos ha mostrado cómo si pierdes la motivación y el foco, te puedes hundir, pero que esto solo se acaba cuando tú te rindes. Y que poco importan las opiniones de los demás cuando tienes claro tu objetivo en la vida. Aunque ahora que ya ha conquistado otra vez sus objetivos, puede que pierda la motivación y vuelva a caer al pozo. O que haya aprendido de sus errores y continúe en lo más alto. Como sea, que haya un volumen 2 de este vídeo y el título del mismo dependerán del protagonista. De nosotros depende aprender de su historia o no hacerlo. Y de ti depende dejar un comentario diciendo cuál ha sido la caída al pozo de tu vida que más te ha dolido. Gracias por estar ahí, gente. And if I can come back from where I come from, then you can do it too. So get up, get over it, and let's do it. Seek help, and let's do it together as a team. I did it for you guys.